Say hello, America. We are part of a new USA. That'll never happen again. Esta es la última vez que acompaño a los abuelos a un velorio. Mom, please, next time, let them go by themselves, okay? Pero niño, ¿qué pasó? Mom, that funeral was like a cocktail party, you know what I mean? Nothing but gossip. Fulanito de tal, que ve, y cocojito, muy bien, ¿eh? Los chismes estaban y hacían olas. And the abuelos were the worst. Subí. Lo desmejorado que estaba Ferito Pérez. ¿Qué me dices de Tomasito Núñez? Está hecho leña, hija, leña. Ay, qué barbaridad. No, es que la vida es muy dura en este país. Y para ponerle la tapa al pomo, los viejos aquí no valen ni un kilo brío. No, y Fernandito, ¿qué me dice Fernandito? Lo que le han hecho a ese pobre muchacho. Oye, ¿y qué guasá se les picó a esos? Nothing, nothing. They just found out at the funeral that a friend of theirs was put into a nursing home. So now they're complaining that nobody cares about the old people anymore. Dicen que aquí los viejos no valen ni un kilo prieto. Los pobres. Es que yo no sé cómo hay gente que ponen a sus viejos en un home de esos. Mami, no lo hacen porque quieren. It's just that sometimes there's no one left at home to take care of the old folks. Pues yo ni loca le hago eso a ninguno de los míos. Put someone of my family in a home. Never. Okay, I believe you. But try to convince her of that, huh? Ay, yo lo único que le pido a Dios. El que nos dé salud cuando lleguemos a viejo. Bueno, pues. Que sea pronto porque yo creo que nos falta mucho. Bueno, pero por lo menos nos vamos defendiendo. A nosotros no pueden tener queja. Al menos yo trabajo aquí como una mula, ¿eh? Mamá. ¿Y quién te ha dicho a ti nada? Si nosotros nos sentimos dichosos con tenerte aquí. Mom, you're wasting your time. She's convinced that we don't need her anymore. Yo traté de explicarle cuando la... A mí no tienen que explicarme nada si yo lo sé de sobra. Aquí los viejos somos todos una plasta. Ay, mamá. Si estos niños se vuelven locos con todas las cosas que tú haces por ellos. ¡Abuela! ¡Ay, la voy a matar! Sí, mátame, hija, mátame. Sácame ya de este valle de la agua. This time she really did it. ¿Qué hice? She came to my classroom to bring me my sweater. Because it was starting to get windy and I might catch a cold. Ay, mami, I could have just died. Eso, eso. Acúsame en inglés. Para que ni siquiera pueda defender. Además, ¿tú fuiste al colegio de Carmen a llevarle el suéter? Pues claro. You see? She's always in the way and making my life miserable. Te dije que no metieras la cuchareta en este asunto, ¿eh? Pero ¿cómo no voy a meterla? ¿Tú viste cómo esa niña se fue esta mañana? Estaba toda desabrigada. Mírala, en cuerita. En toga. Juanita jamás se fue para el colegio sin llevar un suéter metido en la maleta, ¿eh? I don't care if you took sweaters to my mother in Cuba. But we're not in Cuba and I am not my mother, ¿okay? ¿Me puedes decir botija verde? Porque no te entiendo. Pero eso sí quiero que sepas que aunque te me pongas muy libre y muy americanizada, yo seguiré siendo tu abuela y no voy a permitir que me cojas pulmonía. Oh, tranquilízate, Carmen. Mami. Okay. But will you please tell her that I'm old enough to take care of myself and that I know when I need a sweater? Hey, Mom, where are my cutoffs? Mira, Joseito, no me preguntes. Que en estos momentos no sé ni dónde están tus chorcitos ni dónde está nada.
¿Tu chorcito? ¿Uno que estaba todo arrepiado? Sí, eso. ¿Estos? Ay, hijito, yo no... Me daba vergüenza que te viera por la calle en esta facha. O sea, ¿qué dirá la gente? My cut-off shorts. Abuela, what have you done to my cut-offs? ¿Ah? ¿Vos sabes que así se usan? Así, así se usan. ¿Así es como se usa? Sí. ¿Tú me quieres decir que aquí la gente sale a la calle así? Con esos ripios. Así. Mira, mi vida, en Cuba ni un pordiosero se atrevía a salir a la calle. I don't care how they wore them in Cuba. Goncho, why couldn't you just leave them alone, huh? No sé más que chivar, siempre... ¿Yo? Talk to your daughter too. She was gritando a la su abuela hoy también. ¡Carmencita! Esto se va a acabar. Sea la última vez que te oigo gritarle a tu abuela. Pero, papi, ¡silencio! Yo quisiera saber lo que ustedes se creen. Older people you have to respect. If I have talked to my grandmother like this... Ay, Dios mío, ¿qué hubiera sido de mí? Can I say something? Sí, dime. Papi, I know it's wrong to lose our temper with abuela, pero es que siempre se está metiendo en todo lo que hacemos. Yeah, yeah, that's right. Abuela's trying to be useful, but she doesn't have anything to do. And all she's doing is becoming a real pest. ¿Qué cosa? Pest. Peste. Peste. Te prohíbo que le llames peste a tu abuela. Mira, aquí los únicos apestosos que hay son ustedes. Faltándole el respeto a los viejos así como así. Listen, you have to understand how your abuelos feel. Yeah, but they never leave us alone. That's the problem. What do you want me to do? Get rid of them? No, no, we don't want you to do that. Entonces, Mira, yo creo que ya ustedes están un poco grandecitos para comprender ciertos problemas y tratar de ayudar un poco. Ayudar. Okay. I'll try. Me too. Let's go tell Abuela we're sorry. Ah, así me gusta, sí. Ay, señor. Y a vivir con un poco de paz en esta casa. Peace and quiet here. Sorry, abuela. I'm sorry, too. No, perdona. Perdonarnos de qué, corazón. Antonio tiene razón. Me estoy volviendo una vieja entrometida. Ay, abuela, no digas eso. Si te pasas la vida haciéndonos favores. Yeah. Lo que pasa es que nosotros somos un poco malagradecidos. Yeah, yeah, we were really terrible to you. Es que somos unos brutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow, there's a great movie on TV tonight. Later. Hacía tiempo que quería ver esta película. Ponla a ver si se despeja un poco el ambiente. ¡Ay, mira quién es! ¡Ay! ¡Pero qué jovencito estaba ahí! Ese era de mi época. Hola, por favor. Ay, Antonio, mira que hace tiempo que nosotros no vamos al cine, por mucho que nos gusta, ¿eh? ¿Te acuerdas, Antonio, de aquellas matinées en el Teatro Paine? Ah, bueno, sí. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué está pasando? I'll tell you during the commercials. ¿La va a matar? ¿La va a matar, verdad? ¿Ese es el asesino? Ay, Adela, cállate la boca, por favor. Hijo, pero es que si no me lo explicas, ¿cómo quieres tú que yo lo entienda? No, no entiendo ni tío. Yo tampoco, porque no me dejas oír. How can I hear anything with you yacking in the background, huh?
Ya ni la televisión se puede ver contigo. ¿Pero qué es esto? No sé qué le pasa. Pero que no la crianza la de este niño apagar así la televisión, pero... Ay, pero tú tampoco... Pero que ya no lo respetan. ¡Ay, qué gritería! Esa abuela. She's getting to be a real pain. Oh, how can you say that? Your grandmother's such a sweet old lady. Chiqui, ¿cuál es su problema? Well, all she does is talk about Cuba. Todo era mejor en Cuba. Bueno, chica, date cuenta lo difícil que es para los viejos cambiar. Y tu abuela, does she keep comparing everything to the way it was in Cuba? Not much anymore, but she used to. Se pasaba la vida cantando la Guantanamera. Y que si el agua de aquí no sabía igual. Y que si los vecinos se quejaban de sus gallinas. Has she changed? Changed? She's all Americanized. Figúrate que con la edad que tiene y empeñada en sacar su carnet de manejar. She wants to get a carnet. Uh-huh. She wants to get carne. Why not take her to a butcher? A carnet is a driver's license. Why can't she get one if she wants it? She's too old. Old? My grandmother is 76. And she drives all the time. Yeah? On what streets? Mostly the expressway. Every week she drives over to the senior citizens dance. She just loves to boogie. Oye, la abuela está en entonces. She's with it. Oh, she is. She's more than entonces. She's spaced out. Imagine. Her latest thing is she wants to move out of our house so she can have more freedom. Tú ves, chica, las viejas americanas son de lo más cool. Ay, but my abuela is so... She's so... Ay, qué papel tan duro nos ha tocado en este dichoso exilio. Melodramática. ¿Por dónde íbamos? All right. The sex glands of both males and females in which the gametes are produced are called gonads. Ay, divina inocencia, ¿quién pudiera volver a ti? Just ignore her, huh? Keep reading. Okay. The sex glands of the female are called ovaries, while those of the male are called... ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Quería volver a mis clases de la milagrosa en Guanabacoa. Con mis asignaturas predilectas, cívica, costura, catecismo. ¿Qué están estudiando, muchachitas? We're studying sex education. ¿Qué cosa? Educación sexual. Ay, María, muchísima, yo no sé ni para qué pregunté. La verdad que la moral en este país está por el suelo. Y ahora con ustedes, el desenlace final de El Hijo de Nadie. Sé que debía haberlo hecho antes, pero no me atrevía. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Armando. Basta, bien. Acaba de una vez. Armando. Esta vida que me late en las entrañas. Es el fruto de nuestro amor. Olvidemos el pasado. Tormento de nuestras vidas hasta hoy. No sigas. Estás confundida. ¿Quieres confundirme? Y no me confundirás. Carmen, we'll never be able to study with that radio on. Ay, abuela, por favor. Estamos tratando de estudiar. Ay, pues estudia, niña, estudia. A mí no bother you. Esa vida se late en sus entrañas. Esa vida que llamas el fruto de nuestro amor. Ese hijo Esperanza no es tu hijo. Ay, abuela, ¿cómo tú te empujas a esos dramones tan picúos? ¿Dramones picúos? Carmen, take it easy. She likes her soap opera. Well, I like soap opera too. All my children. General Hospital. Mary Hartman. Sharon, I wish you had to spend the whole
listening to these Spanish soap operas. You'd go crazy. No, I wouldn't. I wouldn't even understand them. Gramonesticubos. Pues quiero que sepa que la inmensa mayoría de las historias esas están sacadas de la vida real. Pues real basura. Oye, gente, let's change the subject, ¿eh? Señora, ¿dónde usted se compra su ropa? ¿Qué? ¿Tampoco les gusta como me dicen? No, 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 abuela. Es que Sharon estaba contando lo moderna que se viste su abuela. What did you say about Sharon? Nothing. I'm just telling her what a real swinger your grandmother is. Es tremenda pepilla. ¿Qué tú quieres? ¿Que salga a caminar por la ocho en una mierda? Pero sí podríamos deslizarte un poco. Don't you think she could be a little bit more like your grandmother? Don't get me into this. Así que yo creo que soy lo suficiente moderna, ¿no? Bueno, pues yo quiero que tú sepas, hijita, que en Cuba ya yo a estos años estaría vestida siempre de oscuro. Huh. Well, maybe in Cuba you'd be in style. Pero aquí estás fuera. Out of it. Ya sé que yo aquí siempre estaré fuera. Estaré out. Por eso no quisiera otra cosa sino recoger todos mis matules y marcharme a Cubita linda. ¿Y quién te está aguantando? Nadie. Tienes mucha razón. No me está aguantando nada. Por eso me voy. Abuela, I'm sorry. I didn't mean to... Abuela, por favor. Where is she going? To Cuba? Mira, Adela, donde colgamos tu altarcito. Por mí se lo pueden colgar del pescuezo. Abuela, I'm sorry. I didn't mean to tell you. ¿Pero qué estás haciendo, mujer? She says she's leaving. ¿Que se va? ¿A dónde? A Cuba. ¿Cuba? ¿Que te vas en Cuba? ¡A Guanabacoa! ¡Yo! Pero tú estás loca, mujer. ¿Cómo te vas a ir así? ¿Y de qué sirvo yo aquí? Si ya ni a mis nietos entiendo. Además, yo prefiero una abuela americana. What? We don't want an American grandmother. We want you. ¡Abran paso, que me voy para... Para Cuba, sí. No, ¿y qué? ¿En bote de vela, en balsa o te vas montada en un tiburón? ¡Búrlese, búrlese! Por eso mismo me quiero ir de aquí. Abuela, we're not making fun of you. No. Además, Adela, ¿dónde vas a ir así? ¿Qué sé yo? A la iglesia. A la iglesia. Abuela, esa... Déjenla, muchachos, déjenla. Que cuando la abuela se pone cabezona, ni San Juan Bosco puede con ella. Mira, Adela, le compré... ¡Mamá! Your grandmother salió por esa puerta que parecía un cohete. Yeah, yeah. She said she's going back to Cuba. ¿A Cuba? Yeah. ¿A qué parte? ¿A Mazorra? No se rían de Adela, que bastante confundida que está la pobre. Uh-huh. She's confused. I'm confused. I didn't mean to upset her like that. No, neither did I. Neither did I. Tal vez si la entretuviéramos un poco. She needs attention. Tonight. We take her out to dinner. Y la llevamos al lugar ese donde hacen el bistec con la montaña de papitas. Great. 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 Ay, pero hija, ¿y el colesterol de mamá? All right, what should we do, huh? What should we do? Joe, please. Show her some love and respect, eh? Señores, yo tengo la solución. Cómprenle rosales. 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 Oh, yeah. Last year, my grandmother was driving my whole family crazy. You know what I mean? Me tenía, que no me dejaba ni respirar. So we bought her some rose bushes. Rose bushes. And that's gonna keep abuela off our backs, huh? Well, now my abuela bothers her roses instead of bothering me. Les echa su agüita, les corta las hojitas, les echa polvo, spray, vitamina. Resuelto el gelén. Se acabó. Tomorrow we take Adela to a nursery. Magnífico. Mañana por la mañana llevamos a mamá a un nursery. A los viejos. ¿Creen que yo soy boba o que me chupo el dedo? Yo los he visto, nursery home. Que va, a mí no me llevan a ningún nursery.
Pues oiga lo que le voy a decir. A mí no me meten en ningún nursery, ¿eh? Don't blame me. The rose bush idea worked on my grandmother. Abuela. Abuela. Desagradecida. Después de todas las cacas que le limpié a ti y a tu hermano para que dejara la hora de esa vida. You can't win. Se me está reblandeciendo el cerebro. A mí no se me está reblandeciendo nada, ¿me oíste? Estoy de maravilla y muy pronto estaré mucho mejor. It's getting really juicy. Yes, but it's X-rated. Abuela, por favor, abre la puerta. Abuela. She's locked herself in. Se trancó. Ay, mamá. Mamá, por favor. Abuela está acabando. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Para qué? Para que me lleven el nursery. ¡Abuela! ¡Abuela! Not yet. No, hija, todavía. Ah, oye, Carmen, ¿tú has cogido mi peluca y mis zapatacones? Sí. And your platform shoes? No. Well, they disappeared. Y por mi closet parece que ha pasado un ciclón. Abuela, viejita, abre la puerta. Te prohíbo que me vuelvas a llamar viejita. Abuela. Abuela, but we like you the way you are. I mean, were. Estabas muy bien como estaba. Bueno, te peinas o te haces papelito. Uno decía que yo estaba muy anticuada. Yes, but I didn't mean you should change like that. Yo. Y voy a seguir viviendo en este país. Tengo que modernizarme como la abuela de Charo. De ahora en adelante no se tendrán que avergonzar más de mí. Yo me la saco a la calle. Nobody's seen her. Oh, Mommy, I hope Joe and Bobby find her. They've been driving around all night. I said, I'm Peppy Joe. ¿La encontraste? No, hija, no estaba ni en el Jesús, ni en San Juan Bosco, ni en San Peter, ni por Dios mío, ¿dónde podrá estar? No, Mom. No luck. ¿Y eso qué es? It's the police! And they're bringing Abuela! Abuela. Esta es la familia desagradecida que no me quiere. Arréstelos a todos. Ustedes son los culpables. Ustedes no quieren a esta pobre mujer. La tratan tan mal que tenía miedo regresar a su casa. La obligaron a ver una película de Cantinflas 5 veces. Se quedó dormida y la cerraron en el cine. ¡Fuera el abajo! ¡Fuera! Report to the chief. That subject is loving. Kindly, grandmother. Oppressed and exploited by ungrateful family and grandchildren. Y ponga ahí también Antonio. And him too. And him too. Yes, after being forced to watch 5
showings of a cantankerous movie. Subject, destitute and lonely, was found locked inside the theater. Memo, family to be kept under close surveillance. Right on. Carmen, let's get the rose bushes, huh? Come on. Bueno, y ahora que he regresado, ya no me resistiré más. Me pueden llevar al nursery cuando les dé la gana. Ya no hace falta ir al nursery, Adela. ¿Y quién les hizo cambiar de idea? ¿Y estas matas? Son las matas de rosa que te compraron los muchachos en el nursery. ¿Rosas? Sí. ¿En el nursery? Uh-huh. Ay, pero yo creí que el nursery era donde metían a los viejos. No, abuela. Nursing homes son para los viejos. Nurseries are for plants. Son para matas. De manera que ustedes lo que querían era hacerme un regalo. Y yo todo el tiempo pensando que a la que querían regalar era a mí. Oh, God. Get rid of her. Get rid of her. Will someone please explain to Abuela that we've been up half the night looking for her? And we wouldn't have done that if we really didn't love her. ¿Qué dice? Mamá, que te han estado buscando toda la noche por todo Miami. ¿De veras? Y Carmen ha llamado a todas tus amigas para ver si sabían de ti. No. Ay, mis nietecitos queridos, vengan a mi brazo. Well, that's enough excitement for tonight. Let's go to sleep. Acostarse todo el mundo. Bueno, si a ustedes no les importa, yo me voy a quedar aquí un momento, ¿eh? Bueno, hasta mañana. Okay, good night, hasta mañana. Déjame quitar las rosas de aquí, de encima del televisor. Abuela, se me cae un botón en el colegio. ¿Me lo puedes arreglar? Abuela, tú me puedes coser la saya. Abuela. Thank you. Say hello, America. We are part of a new USA. People, listen, people. Let us share what we have today. Gente, oiga, gente. That'll never happen again. Esta es la última vez que acompaño a los abuelos a un velorio de eso. Mom, please, next time, let them go by themselves, okay? Pero niño, ¿qué pasó? Mom, that funeral was like a cocktail party, you know what I mean? Nothing but gossip. Fulanito de tal, que ve, y cocojito, que ve, ve. Los chismes estaban y hacían olas. And the abuelos were the worst. Tú viste lo desmejorado que estaba Ferito Pérez. ¿Qué me dices de Tomasito Núñez? Está hecho leña, hija, y leña. Ay, qué barbaridad. No, es que la vida es muy dura en este país. Y para ponerle la tapa al pomo, los viejos aquí no valen ni un kilo brío. No, y Fernandito, ¿qué me dice Fernandito? Lo que le han hecho a ese pobre. Oye, ¿y qué guasá se les picó a esos? Nothing, nothing.
They just found out at the funeral that a friend of theirs was put into a nursing home. So now they're complaining that nobody cares about the old people anymore. Dicen que aquí los viejos no valen ni un kilo prieto. Los pobres. Es que yo no sé cómo hay gente que ponen a sus viejos en un home de esos. Mami, no lo hacen porque quieren. It's just that sometimes there's no one left at home to take care of the old folks. Puedes decir botija verde. Porque no me entiendo. Pero eso sí quiero que sepas que aunque te me pongas muy libre y muy americanizada, yo seguiré siendo tu abuela y no voy a permitir que me cojas pulmonía. Oh, chico. Tranquilízate, Carmen. Mami. Okay. But will you please tell her that I'm old enough to take care of myself? And that I know when I need a sweater? Hey, Mom, where are my cutoffs? Mira, Poseído, no me preguntes. Que en estos momentos no sé ni dónde están tus chorcitos ni dónde están nada. ¿Tus chorcitos? Uno que estaba todo arrepiado. Sí, es. Ay, hijito, yo no... Me da vergüenza que te viera por la calle en esta facha. O sea, ¿qué dirá la gente? My cut-off shorts. Abuela, what have you done to my cut-offs? ¿Ah? ¿Vos sabes que así se usan? Así, así se usan. ¿Así es como se usa? Sí. ¿Tú me quieres decir que aquí la gente sale a la calle así? Con esos ripios. Así. Mira, mi vida, en Cuba ni un pordiosero se atrevía a salir a la calle. I don't care how they wore them in Cuba. Concho, why couldn't you just leave them alone, huh? No sé más que chivar, siempre... Joe! You better talk to your daughter, too. She was gritando a la su abuela ahora también. ¡Carmencita! Esto se va a acabar. Que sea la última vez que te oigo gritarle a tu abuela. Pero, papi, ¡en silencio! Quisiera saber lo que ustedes se creen. Older people, you have to respect. Uh-huh. If I have talked to my grandmother like this, ay, Dios mío, ¿qué hubiera sido de mí? Can I say something? Sí, dime. Papi, I know it's wrong to lose our temper with abuela, pero es que siempre se está metiendo en todo lo que hacemos. Yeah, yeah, that's right. Abuela's trying to be useful, but she doesn't have anything to do. And all she's doing is becoming a real pest. ¿Qué cosa? Pest. Peste. 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 Te prohíbo que le llames peste a tu abuela. Mira, aquí los únicos apestosos que hay son ustedes. Faltándole el respeto a los viejos así como así. Listen, you have to understand how your abuelos feel. Yeah, but they never leave us alone. That's the problem. What do you want me to do? Get rid of them? No, no, we don't want you to do that. Entonces, Mira, yo creo que ya ustedes están un poco grandecitos para comprender ciertos problemas y tratar de ayudar un poco. Ayudar. Okay. I'll try. Me too. Let's go tell Abuela we're sorry. Ah, así me gusta, sí. Ay, señor. Y a vivir con un poco de paz en esta casa. Peace and quiet here. Sorry, abuela. I'm sorry, too. No, perdona. Perdonarnos de qué, corazón. Antonio tiene razón. Me estoy volviendo una vieja entrometida. Ay, abuela, no digas eso. Si te pasas la vida haciéndonos favores. Lo que pasa es que nosotros somos un poco malagradecidos. Yeah, yeah, we were really terrible to you. Es que somos unos brutos. ¿Qué tal? Wow, there's a great movie on TV tonight. Later. Hacía tiempo que quería ver esta película. I went to...
Ponla a ver si se despeja un poco el ambiente. Ay, Antonio, mira que hace tiempo que nosotros no vamos al cine, por mucho que nos gusta, ¿eh? ¿Te acuerdas, Antonio, de aquellas matinées en el Teatro Paire? Oh, bueno, sí. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué está pasando? I'll tell you during the commercials. ¿La va a matar? ¿La va a matar, verdad? ¿Ese es el asesino? Ay, Adela, cállate la boca, por favor. Hijo, pero es que si no me lo explicas, ¿cómo quieres tú que yo lo entienda? No, no entiendo ni tío. Yo tampoco, porque no me dejas oír. How can I hear anything with you yakking in the background, huh? Ya ni la televisión se puede ver contigo. ¿Pero qué es? No sé qué le pasa. ¿Pero qué mala crianza la de este niño apagar así la televisión? Pero ay, pero tú tampoco. Pero que ya no lo respetan. ¡Ay, qué gritería! Esa abuela. She's getting to be a real pain. Oh, how can you say that? Your grandmother's such a sweet old lady. Chiqui, ¿cuál es su problema? Well, all she does is talk about Cuba. Todo era mejor en Cuba. Bueno, chica, date cuenta lo difícil que es para los viejos cambiar. Y tu abuela, does she keep comparing everything to the way it was in Cuba? Not much anymore, but she used to. Se pasaba la vida cantando la Guantanamera. Y que si el agua de aquí no sabía igual. Y que si los vecinos se quejaban de sus gallos. Pues yo ni loca le hago eso a ninguno de los míos. Put someone of my family in a home. Never. Okay, I believe you. But try to convince her of that, huh? Ay, yo lo único que le pido a Dios es que nos dé salud cuando lleguemos a viejo. Bueno, pues. Que sea pronto porque yo creo que nos falta mucho. Bueno, pero por lo menos nos vamos defendiendo. A nosotros no pueden tener quejas. Al menos yo trabajo aquí como una mula, ¿eh? Mamá, ¿y quién te ha dicho a ti nada? Si nosotros nos sentimos dichosos con tenerte aquí. Mom, you're wasting your time. She's convinced that we don't need her anymore. Yo traté de explicarle cuando la... A mí no tienen que explicarme nada si yo lo sé de sobra. Aquí los viejos somos todos una plasta. Ay, mamá. Si estos niños se vuelven locos con todas las cosas que tú haces por ellos. ¡Abuela! ¡Ay, la voy a matar! ¿Qué hizo? Sí, mátame, hija, mátame. Sácame ya de este valle de lágrimas. This time, she really did it. ¿Qué hice? She came to my classroom to bring me my sweater. Because it was starting to get windy and I might catch a cold. Ay, mami, I could have just died. Eso, eso, acúsame en inglés. Para que ni siquiera pueda entender. Mamá, ¿tú fuiste al colegio de Carmen a llevarle el suéter? Pues claro. You see? She's always in the way and making my life miserable. Te dije que no metieras la cuchareta en este asunto, ¿eh? Pero ¿cómo no voy a meterla? ¿Tú viste cómo esa niña se fue esta mañana? Estaba toda desabrigada. Mírala, en cuerita. En toga. Juanita jamás se fue para el colegio sin llevar un suéter metido en la maleta, ¿eh? I don't care if you took sweaters to my mother in Cuba. But we're not in Cuba and I am not my mother, okay?